Bien. Bueno, somos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. Y esta es la Cátedra de Matemática 2 para las carreras Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresas. Los contenidos que estamos desarrollando corresponden a contenidos de álgebra y cálculo, y nosotros veníamos viendo lo que correspondía al límite de una función. Vimos límites finitos, incluso vimos los tipos de indeterminaciones y algunos artificios matemáticos para que puedan levantar las indeterminaciones de los mismos. En este caso, la indeterminación con la cual veníamos trabajando era del tipo 0 sobre 0. Y hoy vamos a ver otro tipo de indeterminación. Además, también vimos lo que corresponde a límites laterales, límite lateral derecho y límite lateral izquierdo, y un teorema muy importante dentro del cálculo del límite, que es el teorema de unicidad y existencia de límites. Hoy vamos a desarrollar un concepto dentro de los límites, cuando los límites son infinitos, y vamos a señalar algo muy importante. Vamos a considerar la siguiente función. Supongamos que tenemos la función f de x a x cuadrado, perdón, a 2x cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Allí tenemos esta función, una función racional. La pregunta sería: ¿qué sucedería si empezamos a dar o hacemos una tablita de valores como la que he planteado acá, en donde damos valores extremadamente grandes? Fíjense que en esta tabla hemos dado 5.000, 2.000, 75.000, 250.000 y, bueno, y así números bastante grandes. Tendríamos que empezar a reemplazar por x, es decir, acá tendría, por lo menos para x igual a 5.000, tendría 2 por. Reemplazando a x por 5.000, sería 5.000 al cuadrado sobre 5.000 al cuadrado más 1. Van a observar que ahí vamos a obtener un número grande. Yo le dejé ahí los espacios en blanco, si ustedes quieren completarlos después y comprobar, corroborar de que lo que le estoy diciendo es real, deberían solamente completar en x y hacer las operaciones indicadas correspondiente a esta función, y vamos a obtener los valores que les corresponden a x. Cuando observen los valores que les corresponden a x, podríamos hacer una gráfica. Yo acá ya está graficada la función. Acá podemos observar su gráfica. Y van a observar algo. Acá les puse dos tipos de límite. Un límite para x que tiende a menos infinito y un límite para x que tiende a infinito de la función f de x. Fíjense que acá el límite para x que tiende a infinito sería los valores, yo le voy a insertar acá una flechita, serían los valores que a medida que vamos hacia la derecha, voy a ver si le puedo dar un poquito más de grosor. Bueno, a medida que nos vamos hacia la derecha, la gráfica de la función se mantiene constante, pero con respecto a un valor. Cual le voy a sacar una flechita y también se las voy a colocar acá con corazón. A medida que x tiende a infinito, la gráfica de la función refleja un valor sobre el eje y que es simplemente el valor 2. Por eso es que yo les puse acá límite para x que tiende a infinito. Ese símbolo que tenemos allí que estoy señalando significa infinito, es decir, que x crece de manera indefinida. Fíjense que acá tengo 5.000, 20.000, 75.000. X tiende a infinito, crece de manera indefinida. Sin embargo, los valores que van a ir obteniendo van a ser valores cercanos que se van a aproximar tanto como se quiera. ¿A qué valor? Justamente al valor 2. Gráficamente lo podemos ver.
Entonces, por eso es que acá, hacia el lado derecho de la pantalla, decimos que tenemos límite para x que tiene de f de x igual a 2. Ahora la pregunta sería, ¿qué sucedería si ahora en vez de tomar límite para x que tiende a infinito, tomamos límite para x que tiende a menos infinito? Nos vamos hacia el otro lugar. Entonces, a partir de ahí, voy a graficar. Voy a ver qué sucede si este lado. Lo voy a señalar con esta flechita. Y allí tenemos el límite para la x que tiende a infinito positivo. Perdón, a infinito negativo. Cuando x tiende a infinito negativo, significa entonces que estamos, x crece de manera indefinida. Es decir, ya los valores de x no serían 5.000, sino podría ser menos 5.000, menos 20.000, menos 75.000, menos 250.000, y así crecer de manera indefinida hacia la parte negativa. ¿Qué sucede con el límite? Lo que estamos preguntando hacia la derecha. Bueno, lo que sucede justamente es que la gráfica de la función se mantiene constante y tiende a un valor, el cual yo lo voy a señalar acá. El cual también es 2. Entonces, cuando el límite para x que tiende a infinito hacia el lado positivo de la función f de x tiende a 2, lo mismo sucede cuando x tiende a menos infinito, la gráfica de la función tiende a 2. Pero esto no significa de que va a suceder siempre lo mismo con todas las funciones. Yo le voy a cambiar, acá le ponemos 2. No significa que siempre va a suceder que va a tender, que cuando tiende a infinito y cuando tiende a menos infinito, los límites existen, de hecho existen porque es un valor finito y además son iguales, pero no siempre va a suceder, a veces dan diferentes valores. Este es un caso particular en el cual cuando x tiende a infinito positivo, para este caso obtenemos que la función f de x tiene el valor límite igual a 2, y cuando x tiende a menos infinito, la función f de x tiene un valor límite x igual a 2. Veamos casos especiales. Estos casos especiales son para que ustedes los tengan en cuenta, y les voy a pedir que después, cuando les pase la grabación y las diapositivas, que las voy a subir en la plataforma SEO, puedan copiarlos con mayor tranquilidad. Lo primero es que si tenemos una expresión de este tipo, infinito más un número, yo le puse acá más 1, pero es generalizado para cualquiera, lo que vamos a obtener es infinito. Tenemos una expresión, infinito no es un número, es tan solo una expresión de que algo crece de manera indefinida, y si le sumamos una unidad o un valor cualquiera, esto va a seguir siendo infinito. Luego también tenemos infinito por infinito, tenemos el producto de esta expresión infinito, vamos a obtener infinito. Y bueno, y acá lo mismo generalizado. Si a x le sumamos infinito, vamos a obtener infinito. Y si a x le restamos infinito, vamos a obtener menos infinito. Bueno, la expresión infinito más infinito igual a infinito. Esto es en realidad una expresión que ya corresponde a una indeterminación, que bueno, ya lo vamos a mostrar qué es lo que sucede. Y k sobre infinito, eso es igual a 0, e infinito sobre 0 es igual a infinito, y 0 sobre infinito es igual a 0. Esto yo le voy a... Voy a sacar acá. Se corresponde a una indeterminación y acá estamos con unos casos. Bueno, entonces esto, k sobre infinito, eso es igual a 0, algo que vamos a señalar en un video. Infinito sobre 0, eso es infinito, y 0 sobre infinito es igual a 0. Perfecto, ya tenemos las expresiones. Recuerden entonces,
infinito sobre cero es infinito, cero sobre infinito eso es cero, y cualquier número sobre infinito es cero. Vamos a un ejercicio en el cual vamos a calcular los límites cuando x tiende a infinito. Y acá vamos a ver otro tipo de indeterminación, un tipo de indeterminación el cual nosotros le vamos a llamar indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Indeterminación. Es una nueva indeterminación que vamos a ver, que es la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Vamos a imaginar acá entonces que tenemos el límite para x que tiende a menos infinito de esta función. Si reemplazamos a x por infinito y consideramos la diapositiva anterior, vamos a tener 3 por infinito al cuadrado más infinito más 7, que no hace falta colocarlo. El hecho de que pensemos de que x está en el numerador y que x tiende a menos infinito, lo que vamos a obtener en el numerador va a ser simplemente infinito. Lo mismo, si lo pensamos de manera idéntica para el denominador, reemplazamos 5 por infinito al cubo, menos 6 por infinito al cuadrado, menos 4, sabemos que esto vamos a obtener infinito. Entonces obtenemos la impresión infinito sobre infinito, el cual es una indeterminación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que se hace para levantar este tipo de indeterminación? Básicamente siempre vamos a hacer lo mismo, esto es un procedimiento que lo vamos a hacer con regularidad. Observo que en el numerador hay un polinomio de segundo grado. ¿Qué es lo que voy a sacar como factor común? Al término de mayor grado, en este caso x cuadrado. En el denominador hay un polinomio de tercer grado. ¿Qué es lo que voy a sacar como factor común? Al término de mayor grado, en este caso a x cubo. Entonces voy a sacar x cuadrado en el numerador y x cubo en el denominador. Es decir, que para estos casos siempre voy a aplicar este caso de factoreo, que es factor común. Y de hecho lo aplicamos, sacando factor común x cuadrado, voy a tener 3x cuadrado dividido en x cuadrado es simplemente 3. X dividido en x cuadrado, simplemente 1 sobre x, ya simplificando, y 7 sobre x cuadrado es 7x al cuadrado. Ahora, de manera idéntica, voy a hacer para el denominador 5x al cubo dividido en x cubo, eso es 5, menos 6x cuadrado dividido en x cubo es menos 6x, y menos 4 dividido en x cubo es directamente 4, acá sería 4x cubo, ya lo voy a aprovechar, voy a corregir, x cubo. Entonces me queda la expresión que tenemos allí. Y tengo un x cuadrado multiplicando en el numerador y un x cubo multiplicando en el denominador. Ya tengo listo para simplificar, entonces voy a simplificar. Voy a simplificar la x cubo, el x cuadrado que tengo acá, simplemente con el exponente de estas variables, entonces me queda la expresión. El numerador 3 más 1 sobre x más 7 sobre el cuadrado, y abajo me queda esta x que la tengo acá marcadita, por toda la otra expresión. Si reemplazo por menos infinito, van a ver que tengo 3 menos 1 sobre infinito, que eso ya lo dijimos en la diapositiva anterior, eso es 0. 7 sobre infinito al cuadrado, bueno, eso va a ser también 0. Recuerden que un número sobre infinito al infinito o infinito al cuadrado es simplemente 0, algo que tenemos que recordar, de acuerdo a lo que mostramos en las diapositivas anteriores. Y luego tenemos x por toda esta expresión, reemplazo a esta x que he marcado por infinito. Y bueno, voy a tener 5 menos 6 sobre infinito, que eso es 0, 4 sobre infinito, que eso es 0. Bueno, si sumamos acá todos estos términos, voy a tener 3 sobre infinito. Y 3 sobre infinito, eso es 0. Quiere decir entonces que el límite para x que tiende a infinito, o a menos infinito, de este límite es igual
hace. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo donde el límite para x tiende a infinito. Observemos el numerador y observemos el denominador. El numerador es x a la... Bueno, observamos que es un polinomio de cuarto grado. Y el denominador también es un polinomio de cuarto grado. Entonces, voy a aprovechar. Sabemos que me va a dar la indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Voy a colocar acá indeterminación. Profe, siempre tenemos que sacar el factor común. La X con más valor. Sí, siempre lo sacamos al término que tenga mayor exponente. En este caso, vendría a ser el término de mayor grado. En el numerador, por ejemplo, tenemos x a la cuarta, que es el término de mayor grado. Lo voy a sacar como factor común. Y en el denominador también tengo x a la cuarta, lo voy a sacar como factor común. Entonces, cuando lo saco como factor común, me queda toda esta expresión dentro del paréntesis. Y lo mismo dentro del paréntesis que está debajo. Allí voy a poder simplificar. E incluso va a ser mucho más sencillo que el caso anterior, porque voy a poder simplificar x a la cuarta con x a la cuarta debido a que tienen el mismo grado. Voy a simplificar x a la cuarta con el otro x a la cuarta. Entonces fíjense que ya me queda directamente el numerador. 6 menos 2 sobre x más 1 sobre x al cubo más 3 sobre x a la cuarta. Todas estas funciones que tenemos 2 sobre x, 1 sobre x al cubo, más 3 sobre x a la cuarta que están en el numerador, cuando haga tender a infinito, eso se va a hacer cero. Que de hecho es lo que voy a hacer. Lo mismo va a suceder en el denominador. En el denominador tengo 1 sobre x a la cuarta, menos 5 sobre x al cuadrado, y menos 7 sobre x, eso también se va a hacer cero porque tenemos un número sobre infinito, lo cual eso es cero. Acá me queda 6 menos 0, más 0 y más 0. Y en el denominador me va a quedar 0 menos 0, más, menos 0 y simplemente más 8. Observan, ahí me quedaría solamente el 6, que es el único que no tiene denominador, y el 8, que es el único que no tiene denominador. Por lo tanto, cuando haga tender el límite a infinito, voy a obtener 6 octavos. Y 6 octavos lo podemos simplificar. Que simplificado, eso va a ser directamente igual a 3 cuartos. Listo, entonces quiere decir que el límite para el ejercicio que habíamos mostrado al principio es igual a 3 cuartos. Bien, algo que nos va a ayudar a los límites en este caso que tienden a infinito o a menos infinito, el cual yo les puse acá como importante. Siempre que tengamos la expresión de esta forma, en donde p de x y q de x sean polinomios y que además x tiende a infinito,
vamos a obtener una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. ¿Cómo levantamos la indeterminación? Básicamente, esto va a ser algo mecánico, porque vamos a decir, bueno, tengo un límite para x que tiende a infinito, tengo un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, voy a tener que aplicar el primer caso de factoreo, sacar factor común. ¿A quién voy a sacar factor común? Como lo que preguntaba recién el compañero, al término de mayor grado. Y después simplificamos. Y cuando reemplazamos a x por infinito, los números que tengan a x a infinito como denominador, sabemos que eso es cero. Los únicos números que van a ir quedando van a ser los números que no tienen a x como denominador. Pero hay algo que vamos a tener en cuenta, que nos podemos adelantar, que es lo que le estoy por mostrar a continuación. Son tres consideraciones. Un comentario que le voy a hacer, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular los límites. Son tres posibles resultados que pueden obtener con los límites cuando tienden a infinito. El primero es que pueden obtener cero como resultado, pueden obtener infinito como resultado. Si obtenemos cero como resultado, el límite existe y es cero. Si obtenemos infinito como resultado, el límite no existe, pero ya está levantada la indeterminación. Vuelvo a repetir, si obtenemos infinito como resultado, el límite no existe, pero ya está levantada la indeterminación, no hace falta que sigamos. O podemos obtener un número que sea distinto de cero y que el límite exista, es decir, cualquier número real. ¿De qué va a depender estos tres resultados? Va a depender de este comentario que le voy a hacer a continuación. Si el grado del polinomio, en este caso p de x, que es el polinomio que está en el numerador, es igual al grado del denominador, que en este caso q de x, el límite es igual a los coeficientes principales. Y acá vuelvo a la diapositiva anterior. Fíjense que acá teníamos el polinomio de cuarto grado y el denominador también es un polinomio de cuarto grado. El comentario anterior establece de que el límite va a ser igual a los coeficientes que están acompañando los términos de mayor grado. El coeficiente de mayor grado es 6 y el coeficiente de mayor grado que está en el denominador es 8. Si observamos el resultado, hemos obtenido 6 sobre 8, que son justamente esos coeficientes. Bueno, simplificado, eso es 3 cuartos. Eso es lo que dice el comentario anterior. Si el grado del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, entonces el límite es igual a los coeficientes principales. Bien. Ahora, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite es igual a cero. Y acá vamos a ver la diapositiva. Observemos que el grado del numerador acá es 2 y el grado del denominador es 3. Entonces el grado del numerador es menor que el grado del denominador, de acuerdo al comentario final, sin necesidad de resolver, ya sé que el límite es cero. Después hago la aplicación del artificio matemático y verificamos que es cero. En esto me ayudan los comentarios. Y después el tercer caso. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite es igual a infinito. Con el cual hemos obtenido la expresión. Bien. Vamos a dejar de grabar.